3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. En vivo como todos los domingos a través de Canal 13 en Tegucigalpa, 7 en San Pedro Sula o cualquier canal de cable que usted nos vea en el interior del país y por supuesto a nivel mundial a través de la red satelital de Televicentro por medio de la página web de esta corporación Televicentro. Hoy, como se anunció en las redes sociales del noticiero hoy mismo, el tema es un tema de palpitante actualidad, de mucha preocupación para algunos, de incertidumbre quizás y de duda para la mayoría. Es el tema de qué implicaciones tiene para el régimen de aportaciones privadas, el RAP, la nueva ley de protección social que entró en vigencia el viernes anterior, el viernes 4 de septiembre. Así como en algún momento, hace como dos semanas, hablamos sobre el tema de las prestaciones, sobre esta ley, sus implicaciones por esta nueva ley, y que creo que estuvo sumamente discutido y aclarado ese tema, pues hoy abordamos las implicaciones de esta nueva ley, pero en el régimen de aportaciones privadas. Así que atentos al programa. En el transcurso del día hemos recibido muchas preguntas a través del el correo del noticiero hoy mismo@televicentro.hn. Si usted tiene alguna duda, puede escribirnos ahí. Aquí tengo las preguntas en la computadora y va a ser lo primero que voy a trasladar a nuestros distinguidos invitados esta noche. ¿Quiénes son ellos? Pues los que más y mejor saben sobre este tema. Don Daniel Durón, él es el presidente del Consejo Directivo del RAP y es secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. Muchas gracias, don Daniel Durón, por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, con todo gusto. Gracias. Don Felicito Ávila es comisionado nacional de vivienda y miembro de la Junta Directiva del RAP. Don Felicito, muchas gracias por estar acá. También nos acompaña el señor Sergio Amaya, es presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y directivo del RAP. Muchas gracias, don Sergio, por venir. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también don Eval Díaz. Don Eval Díaz es el secretario del Gabinete de Gobierno. Don Eval, de nuevo, gracias por estar esta noche aquí. Al contrario, es un honor estar aquí con ustedes. Buenas noches. Muy bien. La primera pregunta es para don Daniel Durón, presidente del Consejo Directivo del RAP. Hemos visto en la televisión, en las pantallas de noticiero hoy mismo, esta semana, particularmente el viernes, enorme fila de afiliados al RAP en la institución, fuera de la institución. No sé si están preocupados sacando su dinero a raíz de que entró en vigencia esta ley este viernes pasado y están preocupados bajo alguna incertidumbre y duda de que ese dinero no lo van a poder recuperar o habrá un despilfarro de ese dinero. Estoy seguro que usted tiene los datos esta noche de por qué está llegando la gente masivamente al RAP. Bueno, muchas gracias, Edgardo. En principio, yo quisiera tratar de ser contundente en las respuestas, porque esta ley obviamente es nueva, es por primera vez que tenemos una propuesta de ley, una nueva ley marco de seguridad social en el país, y normalmente va a haber ambigüedades, inquietudes y hasta confusiones como lo que se ha generado últimamente en el país, específicamente en el RAP. Las dos últimas semanas han llegado aproximadamente 3.000 personas. En los últimos 15 días han llegado 3.000 personas al RAP. El 30% va a solicitar un producto que nosotros lo creamos hace dos años, que se llama Préstamo con Garantía Aportaciones Automáticos, Préstamos Automáticos, que el RAP ha desembolsado 500 millones en dos años y ha beneficiado a 45 mil trabajadores después de 23 años, que este segmento de trabajadores de dos salarios mínimos para abajo no podía accesar a ningún beneficio en la institución. El otro 30% va a retirar aportaciones, a solicitar información de lo que va a pasar precisamente con lo que tiene hasta este momento ahorrado en el RAP, que todos sabemos que es el 1.5% de su aporte directo, más 1.5% que aporta el patrono, más los intereses acumulados desde la fecha que empezó a aportar. El 30% va a preguntar cómo está ese dinero en el RAP, si lo van a pasar al Seguro Social o lo va a mantener la institución. Y el restante 40% va a hacer retiros de aportaciones sobre otro producto que es fundamental y es inédito aquí en el país, que es un seguro de desempleo. Un trabajador, después de seis meses de haber dejado de laborar,
tiene derecho al, si gana menos de 10,000 lempiras mensuales, al 80% de devolución del total de sus ahorros más los intereses, y cuando cumple el año tiene derecho al 20% restante. Son las tres preguntas por las cuales la gente ha abarrotado los últimos 15 días las instalaciones del régimen de aportaciones privadas. 30% van a solicitar un préstamo, 30% a solicitar información de cómo está ese dinero. Si se va a mantener o va a ir al Seguro Social. Y el 40% va a retirarlo como un seguro de desempleo porque tienen más de 6 meses de no trabajar. Exactamente, y tiene derecho al 80%. Y cuando cumple el año, al 100% del total de sus ahorros que han, con todo intereses. Vamos con una de las grandes preguntas y las grandes dudas, inquietudes e incertidumbres de nuestros amables televidentes, miles de personas sobre este tema. La gran primera pregunta sobre este particular es, al entrar en vigencia esta ley, hace, ¿qué, 48 horas? Uh-huh. El dinero que actualmente está en el RAP, que asciende a 16,000 millones en patrimonio. Esos 16,000 millones de lempiras. De lempiras serán trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿sí o no? Absolutamente no. Las aportaciones que hasta hoy día tienen los trabajadores en el régimen de aportaciones privadas son inamovibles. Yo quisiera que repitiera eso, por favor. Son inamovibles. Por eso la propuesta de la creación de una administradora de fondos privados. Ese dinero que tienen hasta hoy los trabajadores en el RAP, en todo caso, pasaría a la administradora de fondos privados, a una cuenta individual, a su nombre, exactamente igual como está en este momento, con los intereses acreditados. Eso no pasa ni un lempira a ninguna otra institución. Si no, vea el comunicado que salió el viernes. Estos 16 mil millones de lempiras que tiene al RAP, ¿no pasan al Seguro Social? No pueden pasar porque la ley no tiene carácter retroactivo. Ese dinero se queda en la administradora. Hay excedentes alrededor de 5 mil millones de lempiras. La reserva patrimonial lleva 16 mil millones. O sea, todo lo que tiene el RAP en este momento, que es propiedad absoluta de los trabajadores, se queda en la institución. Lo que pasa al Seguro Social, a partir de la interpretación que se haga de la ley del artículo 54, es que el 3% que se estaba cotizando al RAP va a pasar al Seguro Social. A partir de la fecha, todo lo que tiene el trabajador en este momento se queda en el régimen de aportaciones privadas. Yo no sé si he sido claro, Edgardo. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre este tema en puntual, por favor, del dinero del RAP al Seguro Social, que es una de las grandes preguntas. Ese 3% es para aquellos trabajadores que devengan un salario mínimo. Ese 3%, o sea, que no es el que gana más. Estamos hablando a partir de la publicación de la ley. Perdón, a partir de su entrada en vigencia. Sí, porque se publicó en julio y entró en vigencia ahora el 4 de septiembre. Sí. A partir del 4. El que gana más del salario mínimo no es realmente obligatorio que tiene que pasar al Seguro Social. Sí, pero, perdón, pero para que dejemos bien clarito, Lich, lo que en este momento los fondos que tiene el trabajador en el RAP no van para ningún lado. Después de que se apruebe la ley de administradora de fondos, que la ley le da hasta 18 meses, el trabajador puede elegir, pero en este momento, mientras eso no se apruebe, ese dinero queda en el RAP. ¿Don Eval? Sí, no, quería aclarar que una de las ventajas de esta reforma es que ahora... No, permítame, pero es sobre... Sobre este tema. Sí, es sí, que sí. Ahora las aportaciones del trabajador estarán en una cuenta de él, como en una cuenta de ahorro. Eso no sucedía antes. Lo que había antes era, le decían a usted, don Edgardo Melgar, usted tiene tanto de aportaciones, digamos 5,000 lempiras de aportaciones, pero eso estaba en una masa donde estaban las aportaciones de todos los trabajadores. Ahora ya no es así. Ahora, don Edgardo Melgar, usted tiene sus 5,000 lempiras en una cuenta a su nombre que va generando ganancias, intereses y otros dividendos, que ahí el RAP tiene que ser creativo en hacer que el dinero de los trabajadores sea más productivo. Ese es un gran avance, porque eso le garantiza a usted llevar un monitoreo de su cuenta, si está ganando, si no está ganando, si están administrando bien el RAP o no lo están administrando bien, y eso se va a reflejar en su cuenta. Es decir, ese es un gran avance.
Y eso hay que decirlo con claridad. Pero cuando me dice claridad. Una cuenta de ahorro, se refiere a una cuenta de individual. Ahorro nombre. Es una cuenta individual. Del aportante, pero es una cuenta de ahorro. ¿De dónde va a estar ese depositado ese dinero? Pongo el ejemplo de una cuenta de ahorro, porque usted en una cuenta de ahorro usted lleva el monitoreo. ¿Pero una cuenta de ahorro a dónde? ¿En el RAP? En el RAP. Ah. Es una cuenta que está en cualquiera el RAP. ¿Cualquiera puede decir una cuenta de ahorro en un banco privado? No, está en el RAP. Es lo que no se quiere, va. No, claro. Lo que quiere es potenciar el RAP. Porque ya usted ve, Ficosa y Atlántida están con esta cuestión, promoviendo este asunto, y yo soy partidario de que hay que ponerlos a competir. Correcto, pero hay que ponerse a competir con ellos para no dejarlo solo ellos en el monopolio del manejo de este asunto. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Okay, la pregunta es, y aclarémoslo por cualquier arista y por cualquier dirección, este dinero, el que está actualmente, los 16 mil millones, no van para el Seguro Social. No. Y las nuevas aportaciones a partir del 4 de septiembre van para el Seguro Social. Sí, pero todavía estamos en un proceso de interpretación de la ley. Porque la ley dice en el artículo 54 que están facultadas para recibir nuevas aportaciones las demás instituciones del sistema a partir de la aprobación a que se refiere el artículo 58, que es la ley del Seguro Social, que es la ley de las AFP y es la ley de salud, ¿verdad? Bueno, en ese tema habría que dialogar. Me gustaría tal vez hablar un poco por la Comisión Interventora, pero lo que se pretende es precisamente fortalecer con las aportaciones de los trabajadores el régimen de salud. Acuérdense que esta ley también establece un nuevo régimen de salud, que es una necesidad urgente para los trabajadores. Sí. Entonces, con esos recursos se fortalece el régimen de atención de salud para los trabajadores. En el Seguro Social. En el Seguro Social, que va bajo otro esquema. O sea, pero no termino de entender. Las aportaciones a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sí, bueno. Estamos hablando a partir de ahora de septiembre. Si usted le pregunta. Las aportaciones cada cuánto se irían al Seguro Social el 3%. ¿Van directamente al Seguro Social? Sí, ya no va al RAP. Al Seguro Social. Si usted le pregunta en este momento cuál es el espíritu con el cual se hizo esa reforma, se le va a decir que es a partir de este momento, porque lo que se pretende es sacar de la crisis el régimen de servicios de salud que tiene, los servicios de salud que tiene el Seguro Social, implementar el nuevo régimen, y es por 3 años. Tiene una utilidad de 3 años. Después de los 3 años, van a las cuentas individuales de los trabajadores. ¿Cuál va a ser el beneficio de un aportante de ese 3% al Seguro Social? Recibir un mejor sistema, una atención médica. Porque ¿qué ahora, garantía tiene el aportante que ese dinero no se lo van a robar? Bueno, se han establecido controles, pero además se ha creado en el, ya nos pasamos al tema de salud, pero se ha creado un nuevo mecanismo. Ahora se crean los administradores de salud y el trabajador tiene la libertad de escoger dónde se va a atender, que en este momento no lo tenía. Obviamente hay que crear toda esa estructura. ¿De cuánto estamos hablando de ese 3% de dinero así El RAP lo que recibe mensualmente en ese 3% son 100 millones de lempiras mensuales. El RAP recibe 100 millones de lempiras. Estamos hablando de más de 1,000 millones. Sí, pero ahí hay algo que es importante. ¿Cuánto recibiría el Seguro Social? Esa cantidad. Que es una masa mucho más amplia. Mayor. Sí, mucho más. Porque estamos hablando porque de 520 mil afiliados en el seguro y el RAP solo tiene 260 mil. Entonces, en conclusión, sobre este tema del Seguro Social, lo que se tiene en el seguro, en el RAP, 16 mil millones de lempiras, ahí se quedan. Sí. A partir de ahora, cuando decimos a partir de ahora, es entrar en vigencia la ley, pero estamos de este mes de septiembre, octubre. Sí, no importa el tiempo. Las aportaciones que se hagan, nuevas, ese dinero va para el Seguro. Va para el Seguro Social. Ese 3%. Y hoy ya tengo, estamos claros en eso. 3% por... ¿Qué es eso? El por 1. Persona. 1.5 de las aportaciones del trabajador y 1.5 del patrón. No es 3% por trabajador. Sí, 1.5 y 1.5. 3% por todo. Es correcto. Ese dinero ya no va al RAP. Ese dinero va al Seguro Social a partir de ahora. Es correcto. Y ese dinero no se lo van a robar. No se lo van a robar y ahí tenemos que estar todos vigilantes para que no suceda. Mire, yo tengo algunas consideraciones porque el tiempo es corto. Ya. Mire, sabe, y qué bueno que estén los representantes del gobierno aquí. Ahí tenemos un problema que hay que resolver. Estamos claros que ese dinero que está en el RAP no sale. Es a partir de ahora las aportaciones al seguro. Miren, los trabajadores al RAP cotizan 1.5% sobre el total de su salario. Igual el patrono. Entonces usted tiene, para poner un ejemplo, 3% sobre 10 mil. En este momento la ley reformó esa cotización y le puso un techo.
sobre 8.800 lempiras. Quiere decir que ese 1.5% ya no va a estar sobre el total de sus salarios que el patrono cotizaba al RAP. Hay un diferencial aproximadamente de entre 8.000 y lo que usted ganaba. Eso necesitamos interpretarlo con urgencia. Porque si el patrono me cotizaba a mí sobre el total de mis salarios y ahora me va a cotizar sobre 8.800, que es el techo, ese dinero es mío. ¿Dónde queda? ¿Dónde va a ingresar? Porque en este momento a usted le cotiza a su patrono y usted sobre el total de su salario. Ahora se disminuye esa cotización a un techo de 8.800 lempiras. Entonces nosotros estamos pidiendo celeridad en esa decisión, porque hay un margen de 1.000 millones de lempiras al año que debiesen estar acreditados a nombre del trabajador. Y en este momento la ley, la fe de ratas, corrigió la ley inicial que se publicó y no se sabe, entonces ya no tiene techo, no se sabe dónde se va a cotizar ese diferencial que es un derecho adquirido del trabajador. Entonces, a mí me gustaría decir algo, Daniel, sí. Y perdone que haga esta aclaración. Son tres puntos. Uno, ¿por qué hay que hacer estas aclaraciones? Y hay que decirlo muy francamente, hay un grupo de personas, especialmente de la oposición, que quieren enredar este tema y están generando pánico innecesario, uh-huh, mintiendo y malinformando a la población sobre temas que no tienen ninguna controversia. Por ejemplo, los 16 mil millones de lempiras que tiene el RAP quedan en el RAP. Y están, y más bien se fortalecen porque pasan a nombre de los trabajadores. Y la reserva laboral también. Y el tema del pasivo laboral, la reserva laboral, que es el 4% que se ha debatido mucho. Otro tema es, ¿por qué se hace esta reforma? Y aquí estoy seguro que don Daniel comparte con nosotros. El RAP, que se crea en el 92, en el gobierno del presidente Callejas, históricamente trabajó con un incentivo al revés. Sí, es correcto. Los pobres, los de un salario mínimo, no tenía ningún beneficio, financiaban a los que más ganan, a los de 3-4 salarios mínimos. El que financiaba a los que más ganaban nunca recibía ningún beneficio. Sí. Y eso era perverso. Sí. Eso no podía seguir existiendo. El que ganaba 30 mil, 40 mil, 50 mil lempiras sí era sujeto de crédito. El que ganaba un salario mínimo, dos salarios mínimos, nunca recibió un beneficio, sí, del RAP, ni en vivienda, ni en préstamos personales, y eso no podía seguir. Eso es lo que origina, sí, esta reforma, la nueva, correcto, ley del RAP, y esta reforma va encaminada a proteger a aquellos que tienen menos de dos salarios mínimos. Eso tenemos que entenderlo muy bien, porque se está generando una confusión, hay una claridad política de generar equidad y acceso al crédito de los que nunca habían tenido y que el RAP no les había servido para nada. Sí. Estamos hablando del 86% de los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos. Y que nada más eran aportantes. Y solo eran aportantes para darle el préstamo a aquello. Entonces, ese es un tema que esto corrige. Así que con esa visión, esta ley va para fortalecer precisamente el acceso de estos trabajadores a servicios que antes no había tenido. Y si en ese tema de que los trabajadores deban consolidar en su beneficio esos 1.000 millones que usted habla, sí, tenemos que revisarlo porque, sí, ese es el espíritu de la ley, claro, es beneficiar, claro, a los trabajadores que se han visto excluidos del sistema. Vamos a un corte comercial, sí, el dinero que está en el RAP se queda en el RAP. Las nuevas aportaciones van para el Seguro Social. Vamos a un corte comercial. Otra pregunta también del público. ¿Cuándo se podrán retirar las aportaciones al RAP? Vamos a un corte comercial. ¿Y hay más preguntas? ¿Cuándo regresemos? Es correcto. Pero con cuál de los dos micrófonos, que alguien le... hágame un conteo del 1 al 10, por favor, en voz alta. No, con el micrófono que está ahí, ese que tiene ahí. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15. Así jodía. Cruz. No, pero hay que cambiarla, pues. Pero es 152. No. Porque fíjese que yo quiero...
Dice, solo eso dicen de la mentada cuenta, no entiendo. Que aclaren eso de que el otro 50% lo darán a los 65 años. Sí, porque es que la gente no hay que... La reserva del pasivo laboral es un auxilio de cesantía al para cuando usted termina la relación laboral con su patrón. Y ya se la lleva en el momento. Bueno. Son los correctos. Ahora el tema de pensiones cada día hay que abordarlo. Sí. ¿Puede hacer un conteo, don Felicito, otra vez para probar su micrófono? Sí. ¿Hola? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ya, gracias, muy amable. 152. Director, lo van a pasar en vivo. ¡Hombre! Acércase un poquito más con tu silla, por favor. Ahí, gracias. Tratemos de evacuar un poquito más rápido los temas para poder abordar más temas, ¿verdad? Porque es cierto lo que dice. ¿El qué? Que durante 23 años el 85% de la gente que llegó. Por eso tiene que verme a sacar esas cositas que tengo yo ahí, mire. No, pero yo quiero hablar yo, porque mire. Todo suma. Muy bien, don Daniel Durón, presidente del Consejo Directivo del RAP, don Felicito Ávila, comisionado nacional de vivienda, miembro de Junta Directiva del RAP, don Sergio Amaya, presidente de la Comisión Nacional de Vivienda, directivo del RAP, don Eval Díaz, secretario del Gabinete de Gobierno. Les pido, por favor, atender las preguntas del público, que no, es lo más importante, que es a lo que nos debemos, y después retomamos lo que tenemos pendiente. Muy bien, por ejemplo, tengo la siguiente pregunta aquí, que es un compromiso salir de ellas. ¿Cómo puedo consultar el saldo de mis aportaciones sin necesidad de ir a las oficinas del RAP? Me imagino que vía telefónica. El RAP tiene un buen sistema de comunicación en su hoja web. En este momento las cuentas están individualizadas. O sea, en el RAP un trabajador va y consulta cuántas son mis aportaciones, cuánto tengo de intereses y lo dan inmediatamente. Pero en las oficinas. Pero puede afiliarse a una plataforma electrónica y le llega su correo electrónico, sí. Igual que una puede cuenta. Puede afiliarse a una plataforma electrónica, dónde está, cómo se accede. Y le envían a usted a su correo electrónico, su cuenta, estado, su cuenta, su saldo. Su estado de cuenta. ¿Cómo se afilia uno a eso? No, o puede ir a las instalaciones del RAP. ¿Cómo entra? Sí, ¿cómo? No, pero tiene que reportar su cuenta de electrónica. Tiene que haber algo de dirección electrónica. Pero tiene que llamar tiene que tener un código de seguridad. Muy bien. Sí. Dice también aquí un televidente, dice, soy aportante al RAP y una de las dudas mayores en la empresa es referente a cuándo se podrán retirar las aportaciones. Mire, son dos temas que es bueno aprovechar. Eso debe regularse en la nueva ley de las AFP. En este momento el RAP cuenta con un seguro de desempleo. Eso es lo que hay que, decía al principio, analizar muy bien. Hay dos grandes beneficios que el RAP ha generado en los dos últimos años, que son los préstamos automáticos, y nosotros como representantes de los trabajadores vamos a pelear porque esos préstamos automáticos se sigan manteniendo para equilibrar precisamente lo que el abogado Eval Díaz ha dicho aquí. Después de 23 años, esa masa de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales nunca tuvieron un beneficio. Ahora están 45 mil trabajadores tienen préstamos automáticos al 10% a 3 años.
plazo. El otro tema es que el mismo Congreso Nacional, y voy a la respuesta a la pregunta, el Congreso Nacional nos mandó una nota diciendo que disminuyéramos el tiempo de devolución de aportaciones de un año a 6 meses. Eso ha significado erogaciones de 600 millones en los últimos 2 años para beneficiar a 60 mil personas. Ese beneficio lo tiene que mantener el RAP. Se confunde con el tema del sistema de previsiones y con la AFP, porque la AFP dice que la devolución de fondos se hará hasta los 65 años, obviamente porque es tema previsional, pero nosotros queremos seguir prestando ese servicio que se llama seguro de desempleo. La persona debe seguir manteniendo la posibilidad que después de 6 meses de trabajar tiene derecho a la devolución del 80% de los recursos. Solo hay dos maneras de retirar las aportaciones. La primera es que está desempleado después de 6 meses. Y la otra con préstamos automáticos, que es a cargo de sus aportaciones. Y la otra es hasta que tenga 65 años a partir de la vigencia de esta nueva ley. Entonces nosotros tenemos que resolver eso en la nueva ley. O sea, solo hay... En el RAP. Don Daniel, ajá. Entonces, para contestar la pregunta, son 6 meses sin haber trabajado, sí, puede retirar parte de sus aportaciones y al año el resto. El 100%, en la ley actual del RAP. Sí, y con la entrada de esta nueva ley de protección social, puede sacar todo su dinero hasta que tenga 65 años. Si este dinero pasa a la AFP, ya pasa al tema previsional. Entonces ya eso es una pensión que se tendría que otorgar a los 65 años. Esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros en el Congreso, cómo viabilizamos la continuidad de que el trabajador siga manteniendo este seguro de desempleo. Pero aquí, mire, es muy importante, Edgardo, aclarar esto. El ahorro que hace y el cambio de sistema que hace el trabajador es para cuando sea viejo, perdón por la palabra, cuando ya no tenga fuerza para trabajar. Entonces ahí el sistema le va a devolver para su protección en pensión, en una pensión que él va ahorrando, que va trabajando por el resto de su vida. Esos ahorros son para protegerlo en los momentos de mayor vulnerabilidad de su vida. ¿Qué edad tiene usted, don Felicito? Disculpe. Sí. ¿Qué edad tiene usted, don Felicito? Yo tengo 66 años, por favor, ¿verdad? O sea que don Felicito ya podría retirar su dinero del RAP. Sí, pero no quiero, pero no lo veo con ganas. No, usted es más entero que nosotros. Yo ando deteniendo los que quieren hacerlo. Exactamente. Le estoy diciendo que no lo haga. Exactamente. Pero, o sea, no, en la práctica así sería. Así sería. No, en los 65 años puede retirarse. Lo que pasa es que este es un debate nacional. Así es. Porque cada vez la esperanza de vida del hondureño es mayor. Entonces, en la medida que el hondureño tiene más expectativa de vida, tenemos que ir revisando esa edad de retiro. Ahorita es de 65. Las generaciones futuras no sé cuándo tendrán que discutirla en su momento. Don Felicito, perdón, usted el uso de la palabra. No, yo quería explicar que todo lo que está hasta el día 4 de septiembre es una responsabilidad muy exclusiva del RAP, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder entonces a partir del 4? Hay tantas ventajas tienen los afiliados al RAP, más que especulaciones, tienen ventajas. Y si nosotros realmente le damos el sentido de todas esas ventajas, yo creo que los afiliados del RAP en este momento, a pesar de que durante 23 años de venir dentro del RAP no tuvieron beneficios, es la oportunidad, porque hoy el RAP, a través de la AFP, va a tener la oportunidad de poder crear condiciones de las pensiones que le van a poder servir a esta población que se va a afiliar directamente sobre esto. Esto le va a garantizar una pensión mejor que la que hoy tiene en el Seguro Social. O sea, que también es importante destacar eso. Si nosotros vemos el IBM del Seguro Social, a qué responde una pensión, óigame, no es problema del Seguro Social en sí, es el esquema de cotizaciones sobre el tema de pensiones que se venía dando en el Seguro Social. Pero ya al crearse la AFP, como ya la tiene, digamos, diseñada el RAP, eso cambiará las expectativas de un nuevo ingreso por pensiones a los tantos años que puede tener un trabajador. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que ha aportado al RAP ahora va a tener ese dinero en el RAP, que está ahí en el RAP, pero también va a estar aportando a partir de ahora, ya no al RAP, sino que al Seguro Social. Hasta 8,832.
de ahí los demás deben continuar. Y los demás es lo que plantea Daniel, es decir, ajá, y los que cotizaban sin techo, ¿para dónde va a agarrar eso? Tiene que quedar en el RAP. Es la respuesta que hay que dar. Pero este aporte del 1.5 del empleado y 1.5 del patrono durante 3 años va al Seguro Social. Así es. Y, pero ese dinero no se va capitalizando en la jubilación. Vamos a ver, esas aportaciones... Va para salud. Aquí, o sea, ¿se pierden esa aportación por 3 años se pierde? No, es que aquí, ¿no va a sumar a mi jubilación desde los 65? Es que aquí hay diferentes conceptos, hay diferentes cuentas. Si los pusiéramos diferentes vasos, una cosa es para fondo de pensiones, que ese es un concepto. Otra cosa es para el auxilio de cesantía, que es el 4%, ese se lo lleva cuando se queda sin trabajo. Por cualquier causa. Por cualquier caso, cuando se queda sin trabajo. Sí, ese se dinero lo que van a depositar, el patrón lo va a depositar ahí. Y que el RAP lo va a manejar. Y la otra es esto que va para fortalecimiento de los servicios públicos de salud que presta, en este caso, el Seguro Social y que son a favor de los trabajadores que cotizan. Entonces, no podemos revolver esas cosas porque cuando los revolvemos, cada uno tiene un tratamiento especial y ahí vienen las confusiones. Pero no termino de entender. Yo he aportado al RAP y ahí tengo mi dinero en el RAP. Ahora voy a aportar durante 3 años al Seguro Social. No, para siempre. Mira, vamos a ver si lo explicamos. El trabajador ahorita cotiza 1% para IDM y el seguro. Le pasan el 1.5% al RAP. Yo no quisiera meterme a cifras porque eso confunde. Pero ahora, antes cotizaba 1% a IDM. Con el 1.5% va a cotizar 2.5%. Obviamente, Gardo, eso va a subir su pensión en el Seguro Social. Porque pasa al sistema previsional. Estamos primero evacuando lo del RAP. Yo decía sobre el tema del seguro desempleo. Ahora vamos sobre el tema de la AFP. El RAP tiene que tener una AFP que esté en condiciones competitivas. No es una sociedad anónima. Nosotros la hemos denominado una AFP solidaria. En todas las partes del mundo, por lo menos en América Latina, el caso más patente o más claro es el de Uruguay. Hay una AFP república. El gobierno debe estar en la obligación de fortalecer este equilibrio competitivo. Imagínense, o sea, equilibrio que los trabajadores... A Ficosa y Banco Atlántida, sí, hablemos con claro. Lo que salgan, claro, con lo que salgan. Y a los que salgan. Imagínense que caiga en un oligopolio, con todo respeto, o monopolio, estos fondos que son eminentemente sociales. Entonces, el RAP se debe convertir en la AFP de equilibrio. Como no va a repartir acciones ni dividendos, va a revertir cualquier utilidad o ganancia en beneficio de los mismos afiliados. Eso es en el tema de la AFP, que es, ya está lista, ya hay un responsable, viene un consultor mexicano, hemos avanzado en eso. Para que quede claro el tema de la AFP, que es ya es otro ámbito de competencia. Muy bien. Compartimos la visión, pero no contestamos la pregunta. Siento que no la contestamos. El 3% va por 3 años al Seguro Social para mejorar los sistemas de salud. ¿Y qué pasa después? Va a su sistema de previsión. Me explico, va a ser suyo. Hasta un piso que le llamamos el piso de protección social, que ahí se incluyen todos los principios de solidaridad para que ningún hondureño viva en menores condiciones que ese piso de protección social. Después usted decide con el excedente dónde va a depositar para su sistema de pensión. Si lo que dábamos al RAP pasará ahora a IBM. Sí, sí. Sí, el seguro, sí. Lo que pasábamos al RAP, invalidez, vejez y muerte. Invalidez, vejez y muerte es el sistema de pensión. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta. Es correcto. ¿De dónde saldrán los nuevos fondos para el RAP? El RAP, bueno, ahí me gustaría, no sé, pero... El RAP está facultado en este momento para administrar la reserva laboral. Así es. Está la reserva laboral, entendámoslo por favor, las prestaciones es otra cosa. Que se van a pagar, el 50% de las prestaciones que a partir de esta ley y el RAP debiese es para los trabajadores independientemente de cómo termine su relación de trabajo. Por lo menos durante 18 meses, según mi apreciación, debe estar recibiendo el diferencial entre el salario mínimo base que se va a cotizar al Seguro Social con el los restantes salarios. ¿Significa más deducciones a nuestro salario? No. No, es exactamente lo que ha venido pagando el trabajador. ¿Hay alguna posibilidad de que se actualice la tabla de salarios de la ley de retención sobre la renta? No sé, eso ya es otra cosa. Bueno, pero eso ya es un tema tributario, sí, y al ser un tema tributario ya le tocaría al Congreso hacer una revisión. Y la última, ¿cómo garantizar que tendremos el dinero que va al Seguro Social si en cada gobierno se roban un poco? ¿Lo mejor es que sea privatizado?
Bueno, mire, en el tema de la corrupción, ahí todos tenemos que trabajar. No podemos destruir nosotros el sistema público por este miedo a la corrupción. Lo que tenemos que hacer es introducir más controles, más veeduría social, más vigilancia sobre la administración de los recursos. Yo creo que en ese tema tenemos que avanzar mucho más como país, ¿verdad? Porque hay un ejemplo... Un momentito el ejemplo. Después ejemplo vamos práctico. A un corte comercial y un momento continuamos. Porque... Usted me dice que hasta un salario mínimo, a partir de este final de septiembre, así es. Una empresa le va a deducir a su trabajador y ese valor, la empresa tiene que emitir un cheque que va para el seguro social. Correcto. ¿Eh? Hasta un salario mínimo. De los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, 8,800. No. Ellos tres dicen que sí, usted dice que no, no entiendo. No, la forma como se plantea es. Es decir, yo gano más de un salario mínimo. No, por eso. No, pero estoy hablando de los que ganan hasta un salario mínimo. Sí, está no, bien, por eso. Pero por eso le digo, porque si lo plantea así, entonces es como que solo va a afectar a los que ganan. Eso es deducible para todos, hasta pero no, pero permítame, sí. Todos les vamos, pero hasta un salario mínimo, la empresa hace un cheque al Seguro Social. Así es. Los que ganan más de un salario mínimo, así la empresa da un cheque para el RAP. Para el RAP. El RAP. ¿Así lo entendemos, la cosa? Abogado. Sí. ¿Estamos claros de eso? Sí, así es. Hasta un salario mínimo, la empresa deduce y hace un cheque al Seguro Social. Yo recuerdo que eso fue un tema... No, pero así es. Sí, correcto. Y de un salario mínimo para arriba... Va para el RAP, sí, sigue sí, igual. Sí, se debatió mucho porque no queríamos que la empresa cargara con costos administrativos de estar seleccionando esos temas. Entonces, se establece que, y ahí tienen que trabajar con el Seguro Social para que la empresa no tenga costos y haga un solo traslado al RAP y el RAP lo pueda trasladarlo al seguro, al Seguro Social. Puede ser así también. Sí, bueno, sí. Pero hay que definir a la gente porque sí, les, correcto, esto es a partir para de ahora no mismo. Afectar a las empresas. Esto va a ser ahí un relajo. Porque se tienen ahorita dos cheques. Exactamente, tendría que emitir dos yo cheques. Creo que rápidamente hay que porque hacer no se hace un solo cheque para el RAP y que el RAP lo traslade para allá. Eso es lo que estamos planteando. Así eso es. Un convenio con pero hay que establecerlo ya. Y lo otro para descomplicar a las empresas, que ya están complicadas. Y lo otro que tiene que hacer. Ahora, ese montón de dinero, vuelvo al principio, don Eval, va al Seguro Social. Está hablando de 1,000 millones. Ya sea por la empresa o que el RAP se los traslade, 1,000 millones al mes para el Seguro Social y ahí no hay medicina. Acordémonos que el Seguro Social es de los trabajadores y tiene que proveer de servicios de salud a los trabajadores. Se está cambiando el sistema, no va al mismo sistema. Si fuera el mismo sistema de administración de salud, yo le diría es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. No, se cambió el sistema y ahora el Seguro Social se va a quedar atendiendo las enfermedades más caras y las enfermedades que son atendidas en la primera etapa, que son lo que llaman los técnicos primer nivel, ahí va a haber redes, ahí va a haber clínicas privadas, clínicas públicas, hospitales públicos, clínicas, donde el trabajador va a escoger dónde lo van a atender y el seguro, a través de un mecanismo, le va a pagar al que lo atienda. Ese es un nuevo sistema. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que tomar dinero del trabajador pero para no inyectar al seguro cuando es el gobierno que debe solventar esta situación? Sí, es ¿quién dará cuenta de ese dinero al empleado? ¿Qué pasará con los intereses? ¿Darán estados de cuenta al igual que daba el RAP al solicitarlo? ¿Qué control estará disponible para el empleado? No, ahí hay un concepto no tan claro. Mire, el Seguro Social no solo aporta el gobierno como patrono, aporta también el patrono privado y aporta el trabajador. Diferente en el sistema público de salud, donde sí es una responsabilidad 100% del gobierno. En este caso del Seguro Social, el gobierno tiene sus aportaciones, más se obligó por esta ley a pagar la deuda histórica que todos los gobiernos pasados habían tenido con el Seguro Social y que nunca habían pagado, ascendía a más de 3,300 millones de lempiras. ¿Y se pagó? Y este gobierno acepta y ya tiene un plan de pago que asciende alrededor de 50 millones. ¿Está pagando? 50 millones de lempiras mensual al Seguro Social. Y eso fue un tema
que este gobierno del presidente Hernández está aceptando la deuda histórica con el Seguro Social. Por primera vez, un gobierno le está pagando al Seguro Social. Por primera vez, eso hay que decirlo con claridad. Eso es el compromiso que este gobierno tiene con la seguridad social. Entonces, es un nuevo sistema de salud. Esperaríamos entonces, luego de esa inyección millonaria, a partir de este mes, de final de septiembre, un cambio radical. A finales de septiembre, yo le voy a mentir si le digo que a finales de septiembre vamos a tener un sistema donde se acabó todo. No, no es fácil. Es un tema que en el tiempo tenemos que irlo mejorando, sí. Pero ya creamos el esquema. Acaba de entrar en vigencia la ley. Vamos a un corte comercial en un momento. Pero no son 1,000 millones. Yo dije que eran 100 millones los que recibía el RAP. Vemos, está hablando pero ¿cuánto sería que se trasladaría más o menos al Seguro Social? Eso fluctúa. Eso depende de cómo está el mercado laboral. Eso fluctúa. ¿Cuánto recibe el RAP actualmente? 100 millones de lempiras mensuales. 100 millones de lempiras mensuales. Correcto. Ahora eso, va a recibir solo el porcentaje correspondiente. El diferencial de un de los salario que no mínimo tienen salario mínimo, de los que correcto, tienen un salario mínimo para arriba. La reserva laboral. Más la reserva laboral, que es lo que va a estar depositando el empresario a su trabajador. Y el otro tema es el lo de vivienda, que lo vamos a ver después. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. En el caso de las empresas, que nunca se afiliaron al RAP ni afiliaron a sus empleados. Mire, esas empresas han operado en informalidad. En este momento, el único sistema que está autorizado por ley para captar el auxilio de cesantía, que es el 4%, y el 1.5% de los trabajadores y de los patronos, es el RAP. Debería de comenzar a hablar con el RAP para ponerse al día. Pero si yo ya no quiero tener mi dinero en el RAP, ¿por qué no puedo sacarlo si es mío? En este momento no puede hacerlo. Hasta que esté la ley del Fondo de Pensiones, que establece las reglas, cómo se va a manejar esto, podrá moverlo según a otro fondo de pensiones que puede ser privado, o si el RAP le ofrece mejores condiciones, se quede en el RAP. Pero eso va a ser hasta que esté la nueva ley de Fondo de Pensiones. Las empresas distribuidoras del petróleo tienen un ingreso controlado por el Estado, y con el incremento al techo del salario mínimo más el 4% de reserva de prestaciones, esto significa un 25% de los ingresos brutos de cualquier empresa que se dedica a este rubro. Esta ley nos lleva a la quiebra. Solo para dar una idea, debo despedir un 30% de mi fuerza laboral. Sobrevivir, debo despedir el 30% de mi fuerza laboral. No, eso no va a suceder. No es cierto. Mire, primero el CES, el Consejo Económico Social, va a definir la gradualidad, cómo se va a aplicar el 4%. No va de una sola vez o en un solo año. Va de manera progresiva, y es una reserva que ya por ley están obligados los patronos a hacerlo. Dice, llegaron a una empresa, los del RAP, y le dijeron que no podrán retirar hasta los 65 años su dinero y que será penalizado si lo hacen. Eso le dijeron en el trabajo los del RAP. No, pero no. A partir de esta ley, se podrá retirar a los 65 años. Yo quiero responder. ¿Y lo que algo ya está? Mire, ¿qué hace el INJUPEN? ¿O qué hacen las Imprema, las administradoras IPM privadas de fondos? En el caso del INJUPEN, cuando un trabajador deja de laborar, le dan sus aportaciones. Y dejan las que el Estado ha aportado. Yo por eso digo, Edgardo, que esto de la devolución o este seguro de desempleo, la devolución de las aportaciones, debe regularse bien en esa nueva ley de administradores de fondos de pensiones. Si cumplo mis 65 años, ¿puedo retirar el dinero de un solo o me asignarán una mensualidad? En el RAP. ¿Sí? Totalmente de una sola vez. Está 100% garantizado a reserva. ¿Pensión es jubilación? ¿Cuál es la diferencia? Pensiones, la pensión es lo que le dan por jubilación a un trabajador, es el salario sustituto. Es que la gente a la jubilación le llama pensión, pero la pensión es la cantidad que recibe mensual por haberse jubilado. La ley establece un pago de 30 millones anuales a partir de 2016 para honrar la deuda histórica de 3,000 millones del gobierno con el Seguro Social. Esa es la que nos referíamos hace poco, que ya quedó, incluso va en el presupuesto general
de ingresos de la República. ¿Cómo va a competir el RAP en las AFP si le están quitando las aportaciones? Lo van a quebrar los dos bancos que ya tienen AFP, Ficosa y Atlántida, ¿sí o no? Eso es alto riesgo, definitivamente. Sí, porque le están quitando su ingreso natural. Y si no se acondiciona, si el RAP no presenta propuestas alternativas competitivas, son monstruos realmente los que tienen frente. Ahí. ¿De quién es responsabilidad de entrar a competir? Del RAP, con lo que tiene, con nuevas alternativas. ¿Y usted es el que lidera eso? Es la institución. No, pues usted es el presidente. Claro, esas son las decisiones. ¿Y que tiene el apoyo del gobierno? El apoyo del gobierno. Para las decisiones que tengan que ver, y el presidente ha sido muy claro, el presidente Hernández ha sido muy claro, cuando, porque era el presidente del Congreso cuando se hizo la nueva ley del RAP, y en este tema de la ley marco de protección social. Mire, o sea que el RAP va a competir el RAP, con los privados. ¿Por qué? Volvemos al punto. El 86% de los aportantes que reciben menos de 2 salarios mínimos nunca recibieron un beneficio del RAP. Entonces, es justo que ya el RAP se voltee a ver a esa gente que siempre aportó y que generó cerca de los 16 mil millones de los que está hablando. Ahora, el RAP le van a quedar alrededor de 5 mil a 8 mil millones de lempiras de patrimonio. Eso es más que cualquier banco del sistema financiero. Otra pregunta. O sea que tiene el músculo para ser competitivo. No es así, dice alguien. La ley establece que el RAP es voluntario a partir de entrada en vigencia de esta ley, es decir, a partir del viernes. Es que no van a haber las cotizaciones. Y me manda el artículo, dice, el artículo 53 de esta ley. A partir de la vigencia de la presente ley, los nuevos aportes patronales y las nuevas cotizaciones individuales que se puedan producir en el régimen de aportaciones privadas, en el marco de este decreto, o del decreto número 107-2013, deben ser de carácter voluntario. Mire, pero vamos a ver. Contésteme después de la pausa comercial. Okay. Ya regresamos. ¿Cómo es esto que las aportaciones son voluntarias al RAP o no son voluntarias? Explíquenos esto, por favor. Mire, el sistema es multipilar. Estamos hablando a partir de esta nueva ley. Es multipilar. Entonces, hay un piso de protección social al que todos debemos aportar. Todo mundo tenemos que aportar. Después de cubrir ese piso de protección social, las aportaciones se vuelven voluntarias y se incrementan de acuerdo a lo que cada quien puede hacer en una cuenta que se va a manejar, ya sea en el RAP o ya sea en un fondo de pensiones privado. Don Sergio Amaya, ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Cómo va a beneficiar el asunto de la vivienda? Bueno, realmente el RAP tiene un destino ya claro sobre el fondo de pensiones. Pero sin embargo, por muchos años ha dado préstamos de vivienda, el cual ha sido para adquirir vivienda o mejorar su vivienda. Actualmente, nosotros como comisión somos parte también de la Junta Directiva, y estamos con toda la intención de poder seguir promoviendo toda la política del Estado en materia de vivienda social a través del RAP. O sea que además de estar el fondo de pensiones, también vamos a tener una componente de vivienda. O sea, es bien importante que la población tenga clara a todos los agremiados del RAP que siguen los programas de vivienda, porque es un tema que es una necesidad básica de la familia, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar también porque en San Pedro Sula hemos logrado, a través de las negociaciones que tiene el gobierno con las maquilas, que también cotizan para el RAP, que vamos ya prácticamente a resolver el primer proyecto, las primeras 700 viviendas para vivienda de interés social para las familias o miembros de las maquilas, en el cual el Banco de Occidente va a financiar, ya resolvió el presidente de la República este tema, y también vamos a dar un beneficio adicional a las primeras 20 mil viviendas que sean a nivel nacional por un bono de 27 mil lempiras adicionalmente a estas familias. Por otro lado, también ya se aprobó por una como iniciativa del presidente de la República para enviar al Congreso la exoneración o liberación de pago de los permisos de construcción en todas las 298 alcaldías de Honduras. O sea que, en otras palabras, ya no se va a pagar por los permisos de construcción en el tema de nuevos proyectos de vivienda. Don Felicito y don Daniel, ustedes han estado ligados toda su vida a los obreros, a los trabajadores, a los sindicatos. ¿Esto finalmente es bueno? Este es un momento positivo. Yo creo que esta era una necesidad, Edgardo. Yo lo planteé no solo por una vez este tema,
y lamentablemente se manejaba con una forma de distorsionarlo. Pero esto yo creo de que la voluntad política del presidente de la República no se ha dimensionado lo suficiente para poder reconocer que esto es un cambio realmente, un beneficio que la población económicamente activa lo venía necesitando cada vez más. Aquí tenemos una población económicamente activa que cada vez está llegando a la edad de jubilación y no tiene ninguna respuesta. Usted no sabe realmente con cuánto se va a jubilar una persona que ha venido cotizando al IBM durante tantos años. Hoy, las nuevas generaciones van a tener la oportunidad de una nueva pensión o, mejor dicho, de una nueva jubilación con un costo favorable en ese sentido. Por eso considero yo de que era necesario, ha sido oportuno, va a ser cuestionado, desde luego, por diferentes interpretaciones, pero sí se tiene la oportunidad de que el esfuerzo político que se ha hecho y que se está desgastando permanentemente va a dejar históricamente un registro positivo para todos los trabajadores. Señores, muchas gracias por haber aceptado la invitación esta noche de domingo y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando para ir desmenuzando todas estas cuestiones que tiene, de implicaciones que tiene esta nueva ley. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.